Los hombres están pelando todo el cuerpo. Parece que se usa que ni un pelo más en el cuerpo ahora. Sí, sí, yo también veo, porque veo, ¿no? ¿Vos estás afeitada? Abuela, no, yo no uso tanga así, no voy a hablar. No, no te pregunté qué usabas. ¡Ya sé! ¿Eh? ¿Pero cómo me vas a preguntar una cosa así, abuela? Por favor. Estamos hablando de ese tema. Sí, pero los hombres decíamos. Las mujeres también. Bueno, sí. El medio, bueno, no sé. Yo te digo cómo lo hacen, si querés. ¿Cómo? Levantan una pierna, se agarra la pierna bien para atrás para que la profesional pueda trabajar. No cae tan bien, pero son cantidades industriales. Esto es un desafío de una chupada de limón, nada más. ¿Les parece buena idea? Bueno, en el siguiente TikTok, ahí voy a estar chupándome. Me lo voy a comer entero, digamos. Ustedes solamente chúpenlo. ¿Escuchaste, amor, lo que está contando? Ella, Gachi, Pachi y Laura y todos, el exnovio, Lorena, todos de Sagitario. Es impresionante, porque es mucha coincidencia, pero es una boludez, pero es una coincidencia tal. Y acá seguro que también debe haber gente... ¡Ey! ¡Che! Disculpen, chicos, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Pará un poco, amor, no pasa nada, estoy preguntando, no pasa nada, ¿cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Ya, increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. ¿Sos Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todos de Sagitario. Está lleno de Sagitario. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. Sí. ¿Querés que te diga también qué día nací yo? Porque por ahí también coincidimos con tu novio y te digo que nos caemos de orto. Todos, toda la fiesta, nos caemos de orto, con un bambo recopado. Tana, agarra. Oye, ¿te estás tomando las pastillas para la paciencia? ¡Sí, ya! ¡Me las estoy tomando! ¡Me las estoy tomando! Te buscaré por 1000 mundos y durante 10.000 vidas hasta encontrarte. Y yo te esperaré en todos ellos. Me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti, buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. Dices que me quieres y no puedes ser fiel. Me dejaste mareando, solo y triste, mujer. Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Let me see. Had a nigga hit a track with a wood at. All the niggas acting up with a wolf at. You better bust that if you gon' pull that. Where the hood, where the hood, where the hood at? Had a nigga hit a track with a wood at. All the niggas acting up with a wolf at. You better bust that if you gon' pull that. Yo. Somos humildes, pero educación nunca nos ha faltado. Haz un esfuerzo por mejorar, mamá. Mira, les traje un manual de buenas maneras para que lo estudien y sepan cómo saludar, con qué cubiertos comer en la boda. Para que no te avergüences de nosotros. Sí, mamá, porque van a estar rodeados de gente educada. Y escucha cómo hablas, para que no te avergüences. Se dice para que no te avergüences. Aprende a hablar o sí me vas a dejar en ridículo. Ven, ven. Mira, ¿ves eso que brilla en el cielo? Sí, pues es el sol. Y el mundo gira en torno a eso, no en torno a ti, egocéntrica de mierda. No, Teresa, no voy a hacerlo. Siempre he sido una persona seria en mis tratos y esta vez no va a ser diferente. ¿Me estás diciendo que te importa más un negocio que yo? ¿No te importa cómo me siento? No dije eso. Lo que quiero que entiendas es que no se puede jugar con un proyecto de esta magnitud. Es que no quiero que esa mujer esté cerca de ti. ¿A
haz lo que tengas que hacer, pero rompe esa sociedad, porque yo no voy a permitir que estés todo el tiempo al lado de ella. Teresa. Hazlo, Arturo. O no me voy a casar contigo. Ya te expliqué mis razones, Teresa. Pero si no me dejas otra salida, tendremos que terminar nuestro compromiso. Hombre, ¿qué tal? Si estás aquí es porque quieres saber de qué bando eres. Si estás de mi parte, o eres de la banda del calzonazos ese del profesor. Pues mira, has tenido suerte. Porque yo tengo muy buen ojo para esto. Unas preguntitas me basta. Empieza la fiesta. Entiende que no eres para mí. Te escapas, te sigo, me pierdo, insisto. Esto no cambiará. El libro Guinness de los récords como la adolescente de 16 años más pequeña del mundo, viene de la India y se llama Jyoti. Ella habla hindi solamente. Es muy linda de cara. Hermosa. Thank you. Yo la había visto en televisión e internet y me pareció que era muy simpática. Ese vestido, ¿quién te lo hizo? Me voy de Beliata. Ah, ¿lo compraste hecho? Ah, así como está, mira qué tamaño es maravilloso. ¿Cuánto pesas, Jyoti? 0.5 kilos. Ay, qué flaquita le tenía que decir. Oíme una cosa, ¿cómo se llama el síndrome que tiene Jyoti? Le llamo Jenny Malo. Ah, ni idea, de enano, claro, sí, yo me imaginé. ¿Y tenés alguna amiga así chiquita como vos o no? No. Y nada. Estoy aquí con mi mente brillante, mis tetas famosas, mi lengua filosa, satírica y esplendorosa, perspicaz y prodigiosa. Heme aquí con mi cara sagrada y mi cuerpo barroco, espléndida por dentro, insuperable por fuera, sin complejos ni rencores. Heme aquí la verdadera. Yo la guano, única y primera, siempre icónica y brutal. El obelisco con tetas, heme aquí monumental, yo la guano. Estuve años surcada de relámpagos, pero veo asomar el sol de tus ojos y de repente... Estoy cálida y húmeda. No tenés que comer tanto de noche, Mara. ¿Te gusta? ¿Qué es esto, Roberto? Un poco de hierba. Te vendrá bien. Levanta el ánimo y hace soñar. ¿Y por qué no me has dicho lo que era? ¿Para qué? De pronto me ves como un caballo. Y decides conocerme más profundamente. Ya somos 154.000, así que no podía dejar de decirles gracias. De verdad, hace muy poquito abrí la cuenta, somos un montón, vamos por más, obviamente. Hoy festejé los 600.000 en Instagram, que también me parece un montón y me encanta porque en este momento sumarlos a ustedes tiene mucho que ver con compartir, con amenizar un poco esta cuarentena, este confinamiento, mediante el humor, que es la manera por la que yo canalizo, y estas redes sociales lo permiten y se prestan a eso, así que estoy muy agradecida, me divierten mucho, ustedes también a mí, así que sigamos sumando. Les mando un beso enorme y a quedarse en casa, que es lo importante para que esto termine lo antes posible. Gracias de nuevo, somos un montón, vamos por más. ¡Mamá! ¡Ya voy! Quiero las máquinas funcionando las 24 horas. Como si esto fuera una red de pocholos, ¿sabéis, no? Chiquipum, 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 chiquipum. Necesitaba las catorras. ¿Una para jugar? ¿Para jugar o para vender? Sí.
Sí, hay por un poquito para vender. Eso vender, ¿sabe qué pasa? Hay la gente, yo pobrecito, no vivía en la calle, ¿viste? Pero pagar la plata. ¿No las comía? ¿No las comía? No, ¿qué comé? ¿Comé? No. Chino, no me comé esto cosa. Nunca. ¿Y para qué las quería, señor? ¿Eh? ¿Para qué las llevaba las cotorras? Ahí están a la jaula, ahí la gente trae una jaula. Las llevo. ¿A dónde las iba a trasladar, señor? Tracar a la plaza. ¿Usted solo se dedicaba a cazar esto? Sí, a lo solo. Yo no soy trabajador, yo soy cirujano. Juntar la latita, como eso. Claro, ciruja. Hijo, en Mendoza desde hoy es obligatorio usar el taparrabo. Hola, Enduchi, ¿cómo andás? Bueno, yo bien. Tengo un problema, Andrea, que vos me lo vas a poder solucionar. Estoy mirando la película La Casa de Papel, creo que. Empecé a las 5 de la tarde que la estoy viendo y no termina más. Y yo te quería preguntar, ¿vos la viste? ¿Es muy larga? Porque y si no, no sé cómo hacer para cortarla, para dejarla ahí y mañana seguir viéndola. Está buena, la seguiría viendo, pero son las 9:30 de la noche. Chicas, tengo una depresión, modo resplandor. No puedo más, voy a matar a alguien, no los aguanto más. Si hablan, los odio, si duermen, los detesto. Si miran la tele, no los aguanto. Si se ríen, no los soporto. Si se pelean, los odio. No puedo más. Hola, Julián. Perdóname que te moleste. Cuando puedas, contestame si me podés decir. La gata Emma se esconde. Y yo la busco y ella me espía. Y yo la encuentro. Yo ya sé dónde está porque la veo. Pero la encuentro. Y como no la quiero frustrar, quiero saber si la tengo que encontrar o tiene que aparecer sola. Bueno, cuando pueda, contestame. Para que podamos jugar mejor. Te mando un besote.